San Pablo Burgos sacó a relucir su mejor juego para derrotar a Herbalife Gran Canaria a domicilio por 74-81. Los de Diego Epifanio empezaron mandando en el partido pese a este matazo de Xavi Rabaseda en los primeros compases. El alero ve el camino al aro y no duda un segundo en ir a comerse la canasta. El cuadro burgalés llevaba la iniciativa y dominaba el choque con el buen juego de sus jugadores interiores. El trío Thompson, Lima, Jusic realizó un gran encuentro y el serbio anotaba y sacaba la falta en esta bonita jugada. Por parte de los locales debutó el base norteamericano Josh Machet con canastas de mucho mérito como este triple lejano antes de llegar al descanso 32-46. En la reanudación Marcus Eriksson salió al rescate de los insulares. El sueco metió 4 triples seguidos, ese tan espectacular a una pierna y fue el mejor de su equipo con 23 de valoración. Alex López tomó nota del movimiento de Eriksson y lo mejoró para clavar este triplazo a la pierna y a tablero al límite de la posesión. Herbalife Gran Canaria reaccionaba de la mano del último en llegar. Machet completó un muy buen debut con 18 de valoración y lideraba la reacción local. Pero en el tramo final los visitantes estuvieron muy bien en defensa y en ataque. Tapón de Lima, el mejor de su equipo con 21 de valoración. Y triple de Chanchar sobre la bocina de posesión para dejar encarrilado el partido. Segundo triunfo consecutivo de San Pablo Burgos para acabar el año de la mejor manera posible.